Mario Negri, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Gusto Hola. De saludarlo. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, gracias. Bueno, en principio, ¿qué lectura hace del fallo de la Corte? Uno. Dos, ¿qué lectura hace de la reacción del gobierno a propósito del fallo de la Corte? El fallo creo que es un fallo ejemplar, no porque nos sorprendiera que ratificara la autonomía de CABA, porque ya lo había hecho en fallos anteriores, sino que en esta oportunidad creo que se termina definitivamente una discusión que pretendió reinstalar a través del procurador Zanini el gobierno nacional. Obviamente con una fina ironía, digo, porque el presidente, que es un porteño que defendió la autonomía, incitó al procurador a que haga un escrito ante la Corte para que ella fuera desconocida. Es decir que, conclusión definitiva, CABA tiene las facultades de una provincia, está equiparada constitucionalmente desde que cobró la autonomía. En segundo lugar, digo que es un fallo ejemplar porque además se extiende sobre la materia de la educación. No solo desde un punto de vista de las responsabilidades que el artículo 5 de la Constitución Nacional le confiere a las provincias respecto a la educación y de garantizarla, sino porque además hace un análisis muy extenso de las facultades concurrentes. Todos sabemos, ¿no es cierto?, que hay facultades que son propias del gobierno nacional que una provincia no se las podría tomar para sí. Y hay facultades que son propias de las provincias que el gobierno nacional no las podría invadir, porque es como buscar facultades excepcionales e ir en contra del artículo 29 de la Constitución Nacional, ¿no es cierto? Así que desde ese punto de vista no debería sorprender a nadie. Los que en realidad se han sorprendido mal, y creo que es muy peligroso. Ayer la presidenta hizo 27 tweets destacándolo al presidente Biden. Sí. Fíjese si Biden leyera hoy lo que acaba de declarar la vicepresidenta, según por el fallo de la Corte. Ha dicho que estamos frente a un golpe institucional. Golpe institucional es no hacer caso al fallo de la Corte Suprema. Eso es peligroso. En segundo lugar, porque la reacción ha sido remontarse al 2013, a retrotraer aquella vieja idea en nombre de la democratización de la justicia, cuando nos plantearon a nosotros solapadamente la elección popular de los jueces. ¿Qué Argentina tendríamos? Imagínese las listas del peronismo, del radicalismo, del PRO, de todos los partidos, llevando jueces a que voten, participen de la campaña. Es decir, que estaríamos desnaturalizando la esencia misma de la democracia y fundamentalmente de nuestro sistema representativo republicano y federal, que es el otro punto sobre el cual las críticas de la vicepresidenta están absolutamente contrapuestas, porque desconoce lo federal, ¿no? Y desconoce lo representativo, sí, esencialmente, la naturaleza de la Constitución y de la República en Argentina, ¿no? Sí. Y dicho sea de paso, permítame que le haga recordar, ya lo habrán visto ustedes, aquel Twitter de 2013, que lo pueden encontrar en la videoteca o en realidad en los archivos del actual presidente, cuando la reforma judicial de la democratización de la justicia decía Alberto Fernández, y Cristina Fernández no entiende por qué la Corte es un contrapoder, deberíamos averiguar quién la aprobó en derecho constitucional. Basta de sofisma. Y sin embargo, hoy yo lamento mucho, me cuesta porque no toman dimensión de la gravedad institucional, además de la gravedad económica que estamos viviendo y además de la gravedad en el tema de salud y su incertidumbre, que el propio presidente hable de la decrepitud del derecho transformado en fallos. El presidente de la nación. ¿Qué nos queda por delante en la Argentina? ¿Cuál es el horizonte que tenemos nosotros? Bueno, a donde lo que campea de la mañana a la noche la incertidumbre.
Yo creo, Negri, de todas maneras, que Cristina Fernández de Kirchner, hay un tuit que nosotros no pusimos, que a mi gusto es el más relevante de todos, que es cuando ella dice, entre otras cuestiones, o da cuenta, porque su cadena de tuit empieza con: el 30 de abril el Senado de la Nación fue notificado en una insólita e inédita resolución por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo criminal y correccional de la Ciudad de Buenos Aires. Créase o no, en esa resolución se hacía lugar a una acción de habeas corpus contra el Congreso de la Nación, intimándolo para que en 15 días sancione leyes, ignorando no solo la división de poderes, sino peor aún, ignorando lo que es un habeas corpus, dice Cristina. Ese mismo día, 30 de abril, la Cámara Contencioso Administrativa Federal, a pedido de Clarín, decidió suspender la vigencia del decreto de necesidad de urgencia que declaró como servicio público a la telefonía celular, internet y la televisión por cable. O sea, te van a poder aumentar el cable, internet y el celular cuánto, cómo y cuándo se les dé la gana. Como verás, el Poder Judicial es también tu problema. Eso dice Cristina a la gente. No solo es mi problema, sino claro, pasa a ser tu problema. Yo creo que acá leer, Negri, perdóneme, y con esto cierro y le pido una interpretación también, con esto creo leer que el gobierno entiende que el límite a su política se lo va a imponer la Corte, nadie más. Y que cuando uno gana en una democracia, en el sentido de que Cristina Fernández de Kirchner la entiende, puede hacer lo que se le plazca, porque es parte de su programa de gobierno. ¿Se entiende? Sí, coincido absolutamente. Además, en el kirchnerismo hubo dos filosofías explícitas en el Congreso. Cuando Néstor Kirchner asumió, pasó medio desapercibido, pero dijo en su discurso que entre él y la sociedad no se iba a interponer nadie y que el vínculo iba a ser del presidente con la gente. Correcto. Es decir, casi plebiscitario. Es decir, una democracia delegativa, una democracia renga. Y obviamente, ahora, este nuevo concepto incorporado por nuevas corrientes del populismo, a donde la soberanía popular te da legitimidad no solamente de origen, sino te da legitimidad para ponerte por encima de las instituciones, es el que campea. Pero eso es consecuencia de que el kirchnerismo nació y gobernó a la luz de mayorías absolutas. Tuvo más poder que Perón. Mayoría en el Senado, mayoría absoluta en la Cámara de Diputados durante 16 años, y durante 16 años se llevó en nombre de la emergencia económica y gobernó en emergencia aún creciendo al 8%. En realidad, el tema no era la economía, el tema era llevarse las facultades del Congreso, porque en su concepción, esta es una democracia burguesa, a donde los controles afectan la idea del desarrollo y del modelo de país que tienen, a donde es un obstáculo la oposición, a donde la idea de control molesta, porque en realidad, si la gente me votó, es porque depositó en mí la confianza para hacer lo que quiera. Bueno, y eso es la contracara de la democracia, que es un juego donde se sopesan los poderes y a donde la justicia es un órgano de contrapoder y a donde el poder legislativo no solo tiene el poder de controlar, de sancionar leyes, sino también de ir por las malas conductas de determinados funcionarios con el juicio político. Aguárdeme entonces, un segundo. Es inconcebible para el kirchnerismo que alguien lo controle. Aguárdeme un segundo, diputado Negri, porque acaba de expresarse vía Twitter la agencia de noticias contemporánea de estos tiempos, sin repregunta, sin periodistas en el medio, el ministro de Justicia, Martín Soria. El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es una decisión política que lleva al límite el funcionamiento institucional. Pero las consecuencias no son políticas, se miden en vidas. Avalar que cada provincia o ciudad pueda hacer lo que quiera para enfrentar la pandemia es aceptar la derrota contra el virus. La autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, como de las provincias, no es absoluta.
El COVID trasciende fronteras y requiere políticas sanitarias federales. La Reta judicializó la pandemia con una clara intención electoral. El año pasado, con la mitad de casos que ahora, adhirió a todos los decretos de necesidad y urgencia. ¿Por qué cambió ahora? Lamentablemente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se prestó a este juego con un argumento falaz. Afirma que no habla de políticas sanitarias, pero en los hechos, eso es lo que está haciendo. ¿Se va a hacer cargo de las consecuencias que genere esta decisión irresponsable? Pregunta Soria, que además sigue con el hilo de tweets. Ninguna política aislada va a poder frenar la pandemia. Lejos de posturas caprichosas, buscamos, como siempre, las vías necesarias para cuidar la vida de todas y todos. Acaba de tuitear Martín Soria, ministro de Justicia de la Nación. Consecuencias del fallo se miden en vidas. Primera lectura, Negri. Sí, yo creo que lo que hay que hacer cuando salen estos fallos, en vez de salir corriendo, lo que hay que estar es un poco sereno. Es el ministro de Justicia, pero ya tuvo un apotegma cuando asumió, que se resumía que mientras era diputado se dedicaba a perseguir jueces, pero como ministro no era lo que correspondía. Ayer ha dicho el ministro de Educación, en una segunda contradicción flagrante, pero dicho a verdad, bien, dijo ayer que iban a aceptar como corresponde los fallos de la justicia. Ya vemos de qué manera se lo hace, ¿no? En forma contradictoria y elevando este nivel de confrontación. Pero después creo que no hay que mezclar peras con manzana. El gobierno fracasó en la política de pandemia. El 2020 terminamos mal con la economía y el 2021 nos falta lo esencial, que es lo que la gente quiere, vacunas. Y no se puede pedir que le den más poderes o le den la facultad de conducir solos un camino cuya lucha y cuya guerra es contra el virus, no contra la presencialidad en las escuelas, en manos de quienes fracasaron y por el mismo camino que lo hicieron. Es decir que entre segunda ola y después que comenzó la segunda ola, con 25.000 muertos más, recuerden ustedes desde que se comenzó a vacunar, lo que está indicando es que el presidente tiene que serenarse, bajar un cambio y saber que tiene en sus manos la transición de un país entre la peste, la economía y no le puede sumar incertidumbre institucional. Lo que debería hacer es cambiar el camino. Negri, y tener la estatura de reconocer que ahora debe ser distinto. No debo pensar en que necesito las facultades para corregir lo que yo profundicé como problema. Debo abrir la cabeza, escuchar, convocar, hacer como se hace en otros países del mundo. Si está por viajar ahora y la ve a Merkel, que le pregunte por qué en Alemania asesora durante la pandemia y aún a las dificultades la Academia de Ciencia, que tiene 3 siglos prácticamente. ¿Por qué no abrir un organismo más interdisciplinario, no solo de científicos a quienes puedo respetar personalmente? Esto ya requiere incorporar la economía, la ciencia, la investigación, la educación. Correcto, correcto. Y además, hágame un punto ahí, Negri. Que esto es lo peor que del ministro de Justicia, lo peor, echarle la culpa al jefe de gobierno de la ciudad, cuando la Argentina es la construcción de un federalismo de concertación, como dice la Corte, aunque no sea con palabra exacta, no de confrontación. Porque si yo tengo responsabilidad de concurrente, se resuelve más fácil levantando el teléfono y no mandándote el ejército para que nadie pueda caminar o no entrar a una escuela. Déjeme. Usted se preguntó, alguien en la Argentina, los chicos de la Cava son la esencia de los contagios, según dice el ministro, y de lo que va a derivar el muerto. En 20 provincias, a donde no le han hecho caso al DNU del propio presidente, ahí los chicos salvan vida en los colegios. Y acá lo contagian. Es tan burda la maniobra de la idea de politizar
en vez de levantar el teléfono y decir por qué no nos sentamos a conversar. Entonces, yo creo que tenemos que tomar dimensión, no quiero exagerar en las palabras. Está bien. Ni ponerme en una situación de pelea. Ahora, diputado, hágame una pausa que necesito. Hágame una pausa, necesito ir a. Tenemos a Nacho Damonte. Parece que hay algún movimiento en la sede de Uspallata, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué va a pasar, por otro lado, con el envío de un proyecto para concederle al presidente facultades extraordinarias, como el mismo presidente ha hecho alusión la semana pasada, pidiendo cobijo de la oposición? ¿Cómo está hoy el diálogo puertas adentro en el cuerpo, en la Cámara de Diputados, con Massa, con Máximo Kirchner, con referentes del Ejecutivo además? Hoy hace un mes prácticamente que acá hay silencio de radio. Está vencido el protocolo el día viernes. Seguramente llamarán a dialogar sobre eso. El proyecto de ley, que leí ayer que lo van a mandar recién el 20, mañana hay una reunión de la bicameral por decreto de necesidad y urgencia. Ahora este DNU, con el fallo de la Corte, tiene una parte que está absolutamente invalidado por su propia naturaleza, ¿no? Porque ratificaba y persistía sobre lo mismo que había hecho en el primero que había sido cuestionado, si bien es otro, pero bueno, persistir en lo que ya es una ratificación de un fallo de la Corte, me parece a mí que es solamente generar más conflicto. Y por otra parte, estamos sin protocolo en la Cámara, porque se venció, y además de eso, el 12 vence biocombustibles, lo cual genera una gran incertidumbre en los sectores productivos y en la zona nuestra más, por lo que significa, son 10 provincias, ¿no? El Senado lo aprobó por unanimidad y en la Cámara de Diputados lo modificaron entero y no ha habido consenso en esa dirección, ni por parte de los actores más principales de ese sector productivo. Es decir que estamos también con una con cierta incertidumbre acá, ¿no? O sea, usted no ve plafón para discutir una ley de biocombustibles todo lo rápido que requiere hasta para que la ley entre en vigencia antes que se venza la actual ley. Bueno, nosotros estábamos en favor de la prórroga como estaba en el Senado, obviamente, y no hubo así. No sé qué camino elegirá el gobierno. Esta semana supuestamente iba a haber una reunión de comisión presencial con el reglamento que funciona como tal y en realidad se suspendió también. O sea que ahí la actividad es baja, no, y la idea de una. Súmele a esto también Hidrovía, que se volvió a prorrogar, y súmele a esto la situación económica, ¿no? Porque cualquier restricción, por más justificada, incide sobre la caída de la actividad, ¿eh? El empleo se hace cada vez más difícil, la inflación trepa, no baja, y además de eso, ya no es con sordina, sino a luz pública el conflicto con el ministro de Economía y sobre cómo llevarlo adelante. Es decir, que le hemos sumado a la incertidumbre de la pandemia, a la incertidumbre de la salud, con las vacunas, porque quedamos atados a un solo país, los indios suspendieron, todos sabemos, China está con el problema de vacunar a 500 millones, en segundo lugar, ¿no es cierto? Y en realidad la gente no tiene respuesta, ¿no? Mario, le mando un abrazo, gracias por la deferencia para con nosotros y guardarnos además todos estos minutos en línea. Un enorme abrazo.